Nuevamente el doctor Fabián Juliao, nuestro presidente y líder nacional y latinoamericano de enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido. No se vaya. Muchas gracias, doctor Fabio Gil, por la presentación. Y gracias de nuevo al doctor Giovanni Fuentes, a la doctora Viviana Parra por la organización. De verdad ha sido un evento bien exitoso y obviamente también a todos los que los presentes, a la industria farmacéutica que hace posible realizar este tipo de eventos. Vamos a complementar un poco, ya la doctora Parra habló sobre colitis ulcerativa, vamos a complementar un poco lo que es enfermedad de Crohn, manejo actual 2022. Voy a empezar, ya mencionó Viviana lo del Registro Nacional Colombiano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, donde de más de 2.291 pacientes, la proporción colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn es de 4 a 1. Pero miren, lo que pasa es estrictamente en mi hospital, en el Hospital Pablo Tomás Uribe en Medellín. Nosotros para 2009 teníamos 200 pacientes, la proporción colitis ulcerativa era de 5-1 y para 2019, en un estudio que nos publicaron en la revista española de Gastroenterología y Patología el año pasado, ya la proporción es de 2.7-1. No quiere decir que haya más enfermedad de Crohn que colitis ulcerativa, pero sí que la enfermedad de Crohn está creciendo en mayor velocidad que la colitis ulcerativa. Esto puede tener varias explicaciones, ya lo hemos dicho algunas veces, sobre que tenemos más posibilidad de estudiar el intestino delgado, tenemos cápsula endoscópica, tenemos enteroresonancia, tenemos enterotac, sospechamos más lo que mencionaba ayer sobre el awareness, como la preocupación de que un paciente pueda tener la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos calprotectina fecal, entonces esto hace que estemos sospechando más la enfermedad. Lo que se ve en países desarrollados o que tienen más prevalencia e incidencia de nosotros es que es más o menos igual, ¿no? La proporción entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Por lo tanto, prepárense que cada vez vamos a ver más pacientes en general de enfermedad inflamatoria intestinal, pero proporcionalmente más enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica progresiva. Miren cómo inicialmente cuando empieza la enfermedad, pues hay solamente erosiones. Posteriormente el diagnóstico, que sería lo ideal acá, ¿no? Diagnosticarlo. Muchas veces lo diagnosticamos cuando el paciente ya tiene estenosis, cuando tiene fístula, cuando viene una cirugía, cuando viene otra cirugía porque el paciente requirió o presentó estenosis. Por lo tanto, es una enfermedad crónica con un daño acumulativo, con destrucción de mucosa, tanto de intestino delgado como de colon. Y miren cifras, ¿no? Esta revisión sistemática, 17 estudios, más de 10.000 pacientes, riesgo de cirugía a un año en un paciente con enfermedad de Crohn es de 16%, a 5 años 33% y a 10 años 46%. O sea, de 100 pacientes con enfermedad de Crohn a 10 años de seguimiento, la mitad ya han ido a cirugía. Eso es bastante. Lo segundo es riesgo de segunda cirugía de enfermedad de Crohn. Revisión sistemática, 2 estudios. A 5 años, el que ya se operó, 24%, o uno de cada 4 requería nueva cirugía, y a 10 años, 35%. O sea, el que ya recibió una primera cirugía, a 10 años, 35% requiere una segunda cirugía. Esta es la historia natural de la enfermedad de Crohn. Miren lo que en la clasificación de Montreal, la B, el behavior, que es el comportamiento de la enfermedad. Inicialmente hay un alto porcentaje que es inflamatorio y posteriormente va presentando estenosis, va presentando fístulas, ¿no? Mientras tanto, la localización de la enfermedad es bastante estable. El paciente que es Crohn ileal se mantiene como Crohn ileal, el que es Crohn colónico se mantiene como Crohn colónico y el ileocolónico como ileocolónico. Es bastante estable la localización. Lo que cambia es el comportamiento, la progresión de la enfermedad, y para eso no tenemos que estar nosotros muy pendientes del tratamiento. Para definir la actividad de la enfermedad de Crohn hay muchos índices, CDAI, hay el BRASHAP, yo uso pues me gusta que leve, el paciente está comiendo bien, menos de 10% de pérdida de peso, no hay obstrucción, no hay fiebre, no hay deshidratación, la PCR como en el límite, moderada, entre la mitad, entre leve y severo, pero severo ya es el paciente caquéctico con pérdida de peso significativa, con fiebre, con obstrucción, con presencia de abscesos, con PCR incrementada. Por último, la calprotectina nos ha ayudado mucho en diagnosticar esta enfermedad, en diagnosticar, sospechar y seguir y monitorear esta enfermedad. Tanto en un paciente, por ejemplo, que no esté operado, tener un nivel de calprotectina por debajo de 250 es ideal. Esto tiene variaciones. Acuérdense que la calprotectina de la mañana puede ser diferente a la calprotectina de la tarde. Y en pacientes que ya operaste, el hecho de tener la calprotectina por debajo de 100 implica que el paciente tiene remisión endoscópica.
Y lo otro, el otro concepto es lo de la cicatrización mucosa. Miren cómo los pacientes que tienen cicatrización mucosa tienen 2.8 veces más de estar en remisión clínica que aquel que no tiene cicatrización mucosa en esta revisión sistemática. Y el paciente que tiene cicatrización mucosa tiene menos posibilidad también de ir a cirugía. Por lo tanto, es un objetivo ideal, como ya han mencionado en las anteriores conferencias. ¿Qué hacemos nosotros en enfermedad de Crohn? Hacemos lo que se llama el treat to target, que es que a los 3 meses el paciente ya no tiene que tener dolor abdominal. De 3 a 6 meses el paciente tiene que ya, en 6 a 9 meses tiene que lograr cicatrización mucosa como un objetivo ideal, así como en hipertensión hay cifras objetivos, como en dislipidemia hay cifras objetivos de niveles de colesterol. Acá también en enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad de Crohn tenemos que tener esos objetivos. Si nosotros vemos que el paciente no va cumpliendo los objetivos con el tratamiento que le estamos dando, probablemente tenemos que volver a mirar pues, qué está pasando, ¿no? O modificar o optimizar el tratamiento que ya le dimos al paciente. Ya esta diapositiva la han visto varias veces, el famoso STRIDE 2, simplemente es para decir que ya se incluyó calprotectina y PCR en el seguimiento de estos pacientes. Inicialmente era un objetivo opcional o secundario, aquí es un objetivo o target intermedio de calprotectina, pero de nuevo, cicatrización mucosa y que la calidad de vida del paciente esté conservada. Y definitivamente a futuro, recuerden que el Crohn es una enfermedad transmural, la cicatrización transmural es importante. Ahora sí, vamos a hablar sobre tratamiento. Y para empezar voy a decirles que siempre los pacientes clasifíquenlo en bajo riesgo o alto riesgo. Bajo riesgo, los mayores de 30 años, los jóvenes les va peor. Los pacientes que tienen una extensión anatómica limitada, por ejemplo, que son ileal, probablemente es de bajo riesgo, pero si es ileocolónico, probablemente tenga mayor riesgo. Si el paciente no tiene compromiso perional, fístula, si tiene fístula es de alto riesgo. Si tiene úlceras superficiales no profundas, si no tiene cirugías previas, el paciente es de bajo riesgo. Y si el paciente no tiene ni fístulas, llámese internas o perianales, o no tiene estenosis, es de bajo riesgo. Todo lo contrario es de alto riesgo. Eso es importante para definir el tratamiento. Porque en Crohn, pues, como ya decíamos, algo sobre el tratamiento convencional es step up, o sea, empezar con lo menos y ir cada vez progresando hasta llegar a biológicos. Otro es acelerado, que empezar con esteroide inmunosupresor y si no responde biológico. O lo otro es el top down, o sea, empezar de entrada con biológico en pacientes probablemente de alto riesgo, como mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Qué tenemos para manejar enfermedad de Crohn? Budesonida, miren acá, y este es un mensaje que sí quiero, y si se van con este mensaje yo quedo muy contento, que es que miren mesalacina, a dosis de 4 gramos, de 2 a 4 gramos, menor de 2 gramos, ninguna es mejor que placebo. Entonces, por favor, en enfermedad de Crohn no usen mesalacina, no funciona. ¿Okay? La budesonida sí funciona, sobre todo en Crohn leve, pero leve a moderado, y sobre todo la budesonida, no la que mencionaba la doctora Parra de 9 miligramos, que es MMX, sino la budesonida de liberación ileal, que es, bueno, va a mencionar el nombre, Budenofal, que es la otra es Cortimen, listo. Esta viene de 3 miligramos, la dosis de 9 miligramos al día, la pueden poner cada 8 horas o las 3 al tiempo, pues no pasa nada. Entonces, para inducción remisión funciona, para mantenimiento de remisión, la dosis de budesonida 6 miligramos al día también funciona, miren ahí con respecto al placebo. Ahora, siempre la pregunta, ¿por qué budesonida de liberación ileal y no esteroides sistémicos? Obviamente los eventos adversos con esteroides sistémicos son mayores, pero los esteroides sistémicos también son más potentes que la budesonida de liberación ileal. La budesonida de liberación ileal es un esteroide de segunda generación con efecto tópico ahí en la mucosa intestinal. La satioprina nunca para inducir remisión, siempre para mantener remisión en enfermedad de Crohn y siempre a dosis entre 2 y 2.5 miligramos por kilo. Eso y que la satioprina, una tableta de 50 miligramos y pesa 70 kilos, no funciona. Entonces, no le tengan miedo a la satioprina, sepan, conozcan los eventos adversos, monitoricen los eventos adversos, pero usen dosis adecuadas, entre 2 a 2.5 miligramos por kilo. Y siempre para mantenimiento de remisión. Hoy en día, la indicación que yo uso para satioprina es en pacientes que se hace dependiente de esteroides y en pacientes sobre todo cuando usen infliximab para disminuir anticuerpos y que se pierda respuesta a infliximab a largo plazo. Llegamos a la terapia biológica, entonces tenemos varios, tenemos infliximab, adalimumab y certolizumab para enfermedad de Crohn, que son anti-TNF, bloquean varias citoquinas. Tenemos inhibidor de interleuquina 12-23, la subunidad P40, que está el ustekinumab. Tenemos vedolizumab, que es un inhibidor de la integrina alfa-4-beta-7, que es selectivo intestinal, lo cual le da mayor seguridad en estos pacientes.
Esta revisión sistemática, ya publicada hace algunos 2 años en Alimentary Pharmacology Therapeutics, 8 estudios RCT biológicos como primera línea, 6 como segunda línea y 9 estudios como terapia de mantenimiento. Miren acá, para inducir remisión todo funciona, enfleucimab funciona, adalimumab también, sertolizumab, vedolizumab y ustekinumab. O sea, todo funciona para inducir remisión. Ya algunas diferencias sutiles, individualizando la terapia, nos va a decir con cuál nos quedamos o cuál empezamos. Pero miren esto, esta otra revisión sistemática bien interesante también, publicada en Lancet Gastroenterology and Hepatology, donde miren acá los pacientes, ya incluyen risankizumab, que es un inhibidor de interleuquina 23, es más selectivo, solamente la interleuquina 23, no como ustekinumab, pero en pacientes que ya han fallado a enfermedades de Crohn. Miren cómo el vedolizumab es menos eficaz que el adalimumab, es menos eficaz que risankizumab, y no es tan diferente con el placebo. Entonces, vedolizumab como segunda opción en pacientes ya expuestos a anti-TNF no es una buena opción en enfermedad de Crohn. Sí lo podemos utilizar, pero primero en pacientes moderados, como vamos a ver en el algoritmo, y antes de usar anti-TNF. Como segunda opción, casi que vas perdiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Para mantenimiento, infliximab, adalimumab, sertolizumab y vedolizumab y ustekinumab funcionan. Con el que lograste inducir remisión, sigues de mantenimiento de remisión. Hay un estudio que se llama el CBU, lo presentaron en la DDW el año pasado, que se hizo virtual, que es el estudio CBU. Ese estudio comparó adalimumab versus ustekinumab para ver si adalimumab era mejor que ustekinumab y funciona igual. Remisión clínica, miren la tasa 61% de respuesta, de remisión clínica a la semana 52, los dos grupos, y remisión endoscópica a la semana 52 exactamente igual. Entonces aquí querían demostrar de pronto que ustekinumab era mejor que la adalimumab y no, el estudio fue de que funcionan a la par. Un estudio cabeza a cabeza que es muy raro verlos nosotros comparando biológicos, ¿no? Casi nunca la industria farmacéutica hace estas comparaciones. La otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿infliximab solo o infliximab con azatioprina, con inmunosupresor? Definitivamente infliximab siempre usarlo con inmunosupresor. Miren que azatioprina 30% de remisión, infliximab solo monoterapia 44% y la combinación 56%. En cambio en adalimumab es diferente, esta revisión sistemática demuestra que tanto para mantenimiento como para remisión, inducir remisión, como para mantenimiento de remisión, da lo mismo usar adalimumab con o sin inmunosupresor asociado. Entonces, mi conducta es que siempre que usen adalimumab, úsenlo como monoterapia y infliximab siempre como terapia combinada. Y esta es la famosa pirámide de seguridad de Regueiro. Esto es súper importante porque te está diciendo cuáles son los medicamentos más seguros. Entonces, los esteroides obviamente son los que más efectos adversos tienen. Desafortunadamente somos los que como que tenemos más confianza y lo usamos como más libremente, ¿no? En cambio, cuando vemos un biológico, a veces nos asustamos y resulta que son más seguros a veces que los mismos esteroides. Posteriormente sigue la terapia combinada anti-TNF más tiopurina. Posteriormente, tiopurina y con las alertas que ha habido con tofacitinib, pues le tienen un poco de temor. Pero monoterapia con anti-TNF es más segura, pero definitivamente los medicamentos con mejor perfil de seguridad en enfermedad inflamatoria intestinal, los biológicos, pues, ustekinumab y vedolizumab por ser un poco más selectivo el vedolizumab. Estas son las guías, ya mencionaba la doctora Parra, están publicadas en la revista Colombiana de Gastroenterología, lo pueden ver en la página de la Asociación Colombiana de Gastro, donde tenemos este algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Uno, si el paciente tiene actividad leve y tiene compromiso ileal o ileocolitis, budesonida de liberación ileal. Si tiene compromiso colónico, usamos esteroides sistémicos porque allá no llega la budesonida de liberación ileal. Si el paciente tiene actividad moderada, según la clasificación que ya les mostré, entonces esteroides más azatioprina en aquellos que se vuelvan dependientes de esteroides y vedolizumab. Yo ubico vedolizumab aquí en el paciente con actividad moderada, no en el paciente severo. Y nunca después de un anti-TNF porque las chances de que te responda, pues, y vas a perder una opción que es costosa y que probablemente pues, no le va a servir al paciente. Paciente con actividad severa, con factores de alto riesgo, siempre terapia top-down, empezando por anti-TNF, infliximab, adalimumab, cualquiera de los dos que quieran. Y ustekinumab, una opción, como les decía la doctora Parra, no está ustekinumab todavía en Colombia. Pero voy a llamar la atención un poco sobre la enfermedad de Crohn ileal estenosante. Ese paciente que uno entra, llega al ciego, se va a intentar meter por la válvula y está estenosante, le hace enterorresonancia y solamente el compromiso es ahí distal, hay varias opciones. Si tiene más de 4 centímetros, es mejor operarlo. Si tiene menos de 4 centímetros, es mejor dilatarlo. Y si tiene de
de más de 10 centímetros, también una resección quirúrgica en esos pacientes. Yo prefiero eso y posteriormente continuar biológico que mantener siempre. Cuando hay fibrosis, eso no lo abre ningún biológico. Entonces, es importante tener claro ese concepto. Dos cosas importantes, ya lo decía la doctora Viviana, historia de malignidad, infecciones previas serias, pacientes con edad avanzada, con múltiples comorbilidades, siempre mejor los más seguros, vedolizumab o ustekinumab. Estos son lo que se publicó, este artículo me lo facilitó la doctora Hani y miren, bien interesante, esto nos pasa a diario, que no estamos sospechando enfermedad inflamatoria intestinal o no la estamos sospechando, encontramos erosiones en el ilion distal, el colon es normal, tomamos biopsias y nos dicen compatible con enfermedad de Crohn, probablemente un paciente asintomático, si acaso algo de anemia y todo. Una opción en esos pacientes es monitorearlo sin tratamiento. A mí el doctor Julián Panés en España me decía alguna vez, yo tengo muchos pacientes que los tengo simplemente observarlos. ¿Observarlos con qué? Con calprotectina, clínicamente, que no se anemicen, PCR, y posteriormente le puedes hacer otra colonoscopia, mirar qué tanto progresó las erosiones, las úlceras, o si el paciente llegó a hacer estenosis, ¿no? Y lo otro, lo que les decía ahora, ¿no? Considerar resección intestinal como primera opción en pacientes con enfermedad de Crohn ileocecal estenosante localizada. Tiene que ser localizada. Si tiene ahí, tiene en yeyuno y tiene más arriba, probablemente no. Pero si es localizada allí y no se puede dilatar, probablemente la cirugía, una resección con ileo transverso anastomosis puede ser una opción. Dos cositas ya como para finalizar, tratamiento temprano, enfermedad de Crohn, pacientes con menos de edad de 2 años, la respuesta a terapia biológica es mayor, pero obviamente no a todos le vamos a colocar terapia biológica, hay pacientes que no, ¿cierto? Pero entonces el paciente severo, de alto riesgo, si lo trata en los primeros 2 años, la tasa de respuesta va a ser mayor con biológicos. Y la cicatrización mucosa también va a ser mayor con biológicos, como pueden ver acá, el OR 2.4 no pasa por 1. ¿Qué ha pasado o cómo podemos decir si con el advenimiento de los biológicos ha cambiado la historia natural de la enfermedad de Crohn? Esta revisión sistemática es súper importante, súper interesante. Miren las tasas de cirugía en Crohn antes del 2000. A un año 23%, a 5 años 35% y a 10 años 46%. La diapositiva que le mostré inicialmente. Para los estudios que se hicieron después del 2000, miren las tasas de cirugía. 12% al año, 18% y 26% a 10 años. En algo, en este punto, en algo tiene que ver la terapia biológica y tiene que ver todo el cuidado que estamos haciendo de estos pacientes y cada vez como somos más incisivos con el monitoreo y con el tratamiento de estos pacientes. Este es el registro colombiano, miren que no todos los pacientes con enfermedad de Crohn van a requerir biológico. En nuestro estudio 47% de más de 2.200 pacientes representativos de 17 centros del país no se usa, se usa biológico, más de la mitad no usamos biológico. Conclusiones, la enfermedad de Crohn es cada vez más frecuente en Colombia y cada vez vamos, prepárense a diagnosticar más enfermedad inflamatoria intestinal y a tratar más a pacientes proporcionalmente más Crohn que colitis ulcerativa. Para definir el tratamiento es necesario determinar actividad, extensión, estratificar riesgo individual y sigan los algoritmos. De verdad que estas guías que hemos hecho son bien juiciosas, teniendo en cuenta, han participado mucho los que estamos acá, teniendo en cuenta guías internacionales, teniendo en cuenta realidad local, por lo tanto síganlas, que yo creo que vale la pena. La meta del tratamiento debe ser lograr una remisión profunda y sostenida, no toleren que el paciente siga anémico, que el paciente siga sangrando, siga con diarrea, siga con dolor abdominal, siga presentando síntomas obstructivos, hay que hacer algo, ¿no? El paciente te lo va a agradecer. No todos los pacientes definitivamente van a requerir biológicos y clave es la comunicación efectiva que tengamos con los pacientes. Explíquenle el tratamiento, explíquenle los riesgos que pueden tener con el tratamiento e involucre siempre al paciente en la toma de decisión de su tratamiento definitivo para enfermedad de Crohn. Mil gracias por la atención.